Es el turno de los más pequeños. En Estados Unidos ya vacunan con Pfizer a los niños que tienen entre 5 y 11 años. Reciben una dosis que contiene la tercera parte del suero inoculado a los adultos y está aprobada su efectividad. Decía que había una eficacia del 90,7% en la prevención de la enfermedad de la COVID-19, lo cual es una cifra muy robusta, considera la agencia americana, y que no se habían detectado efectos secundarios graves en los más de 3.000 menores en los que se hizo este ensayo clínico, ¿no? Así se ha destacado en el séptimo programa de Vacúnate, que Serimedia y Maldita.es realizan contra la desinformación sobre las vacunas de la COVID-19. Los expertos han analizado cuándo puede ser el mejor momento para hacerlo en España. En el Hospital 12 de Octubre de Madrid han realizado un ensayo con menores y han demostrado que la vacuna también funciona en niños. Es una producción de anticuerpos proporcional o incluso proporcionalmente superior a la que se ve en adultos con la dosis correspondiente. Es decir, evidentemente con una dosis menor, que es la que se ha elegido para ellos en el ensayo clínico, se ha visto una producción de anticuerpos que no representa del todo la inmunidad que genera la vacuna, pero sí que es un buen indicador, y de hecho es en el que nos basamos para comprobar la respuesta a la vacuna, pues que la respuesta en producción de anticuerpos es muy positiva, es igual o mejor que la que se ha producido en los adultos con su dosis correspondiente. Algunos creen que la vacuna infantil no es urgente, porque los menores suelen superar el coronavirus sin episodios graves. Por eso recomiendan esperar a que haya datos elevados de seguridad y que la Agencia Europea del Medicamento dé su veredicto. Bien, es cierto que primero tenemos que esperar a que esté autorizada antes de tomar cualquier decisión. Y una vez ya esté autorizada por las agencias sanitarias, entonces será el momento de considerar, según el momento epidemiológico de la pandemia, según la incidencia y los datos de incidencia que haya en esos momentos, y entonces valorar y hacer un adecuado balance entre los beneficios y los riesgos. Los padres que han participado en la investigación del 12 de octubre están satisfechos con los resultados. Ignoran los bulos que circulan y consideran que sus hijos están ahora bien protegidos. Teníamos unas pequeñas dudas y mantuvimos una entrevista con Manuel, y nos dieron el consentimiento informado que tengo aquí. Y la verdad es que no acabamos convencidos, acabamos súper convencidos y contentos de participar en el estudio. Nos explicó página por página la 25 páginas de consentimiento informado, y la verdad que nos aclaró todas las dudas que teníamos y como he dicho, acabamos muy satisfechos. Y la verdad es que fue como una pequeña fiesta. El momento de ponerle la vacuna para nosotros fue una alegría. Los niños han sufrido mucho en esta pandemia. Se cerraron los colegios, los parques y aún están sometidos a muchas restricciones. La vacuna puede devolverles la normalidad, sobre todo a grupos vulnerables que tanto lo necesitan. Que nosotros sí que tenemos un colectivo que está siendo privado de una infancia más normalizada, más de jugar, más de lo que había prepandemia, porque efectivamente tienen menos riesgo y porque vamos más despacio. Y yo creo que no debemos tener miedo precisamente por eso, porque se agudiza el ingenio, porque se avanza y porque este tipo de medidas es donde nos pone a prueba la humanidad y hemos avanzado mucho con los mayores, y creo que en la misma situación debemos atender ya a los niños para no privarles de esa normalidad en su crecimiento, que yo creo que es fundamental.